Nos vamos rápidamente a la terminal de ómnibus. Allí hay un operativo antidroga. Está Omar Daje en vivo. Omar, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Nico? Muy buenos días. Es así, estamos aquí en el playón del 911 frente a la terminal de ómnibus, donde en instantes va a comenzar un acto para la presentación que va a realizar el Ministerio de Seguridad justo al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al gobernador Gerardo Morales, de un importante operativo antidroga contra el narcotráfico que se realizó en la zona norte, precisamente en Tafna, donde se secuestraron 64 kilogramos de cocaína. Van a llevar a cabo la presentación de este secuestro, como así también dar más detalles del trabajo que realizó personal de la policía de la provincia, de la División Narcotráfico Zona Norte. Estaba previsto para las 10 el acto, pero hay una demora. Se encuentra en otro acto en Alto La Viña, el gobernador, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Por eso calculan que en 15, 20 minutos va a comenzar esta presentación del operativo antidrogas en la terminal de ómnibus frente al centro de monitoreo, al 911, aquí en la nueva terminal de ómnibus. Hola. Hola. Sí, Omar. Sí, sí, te escucho, Nico. Bueno, digo, no, es importante el operativo antidrogas que se está realizando ahí en la nueva terminal. Consultarte si va a estar presente ahí el gobernador de la provincia. Sabemos que hoy en este momento está participando de una importante reunión del Banco Centroamericano. Sí, sí, ahí decíamos que hace 15 minutos tenía que haber empezado este acto, ya nos informaron de ese acto y cuando finalice viene aquí a la nueva terminal para justamente encabezar esta presentación junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y también funcionarios de la policía de la provincia, encabezados por el comisario general Guillermo Corro. Omar, además de todo los funcionarios que estamos viendo aquí en las imágenes, ¿hay gente, la población en general que se ha acercado hasta ahí o solamente hay funcionarios? No, 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 hay funcionarios del área de seguridad, principalmente. Bien. De la División de Narcotráfico, de Defensa Civil, también está el director de transporte, lo vemos aquí, y una fuerte custodia de lo que son estos paquetes de droga, estos ladrillos de droga, de un kilo y un poco más, porque son 64 kilos y son 61 los paquetes que están en este lugar, ya acomodados para la presentación, que reiteramos la va a realizar la policía de la provincia junto al Ministerio de Seguridad y también al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Bien, Omar, muchísimas gracias. En cualquier momento volvemos a tomar contacto. Bien, hasta cualquier momento, Nico. Bien, y en este momento sabemos que el gobernador Gerardo Morales está participando y está presidiendo la reunión con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llegó ayer, está como funcionario nacional representando a nuestro país en este encuentro del Banco Centroamericano de Integración Económica. Durante la asamblea, los representantes de